Estamos en vivo. Estamos en vivo. En vivo. Estamos en vivo. Esa juventud es nosotros. Y ese tú, ¿no? Sí, sí. Así es. A enfrentarla con alegría, ¿verdad? Bendito sea Dios. Sí, es otro día. Sí, lo importante, mire, estamos aquí. Estamos aquí. Que nos regaló otro día. Claro, claro, el Señor es bueno con nosotros. Claro que sí. Pero sin embargo, prueba el micrófono. Test. Mike. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mike. Test. Gloria a Dios.
Aquí son, ah, ya hay monaguillos y las campanitas. Hay uno. Este, Abraham es el que. No, pues ya veo que ya hay monaguillos. Ah, sí, sí, pues ya, ahora sí. Bien, gracias. ¿Cuánto te diste de ella? 9 meses. Sí. Lo mismo la volviste que a parir. Lo mismo que a peso. Los volviste a ver, como que me los diste a parir. También me los tenía bien. Escucha, chichilla. No, yo me vi un feo, me ataqué muy feo, ya te mandé el video. Pero era para menos y no sabías de él también. Y es que sabiendo los enfermos estaba yo bien mal. Y
se le bajó la batería, se le acabó la batería. Bueno, luego platicamos. Por eso debían de tener uno extra, ¿no? Ahí había, creo que ahí había este, pero yo no, a mí no me corresponde ni este, pero yo vi ahí a dos. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a nuestra parroquia de Monte Carmel. Hoy celebramos el 29º domingo del tiempo ordinario. Nuestro párroco de hoy es el padre Ian Quito. Favor de apagar sus celulares en este momento. Gracias. Habrá una segunda colecta que será para el Domingo Mundial de las Misiones. Por favor, saludemos a las personas que se encuentran a nuestro alrededor para darles una cordial bienvenida. Pongámonos de pie para recibir a nuestro sacerdote y entonar nuestro canto de entrada. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso. Dios Todopoderoso, y entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor,
Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otros. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes
y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados, de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes a todos. Todavía recuerdo que cuando era joven solía dar masaje a mi madre en su espalda después de su trabajo. Sabía que sus puntos de estrés eran en la columna, así que normalmente la masajeaba y realmente le encantaba. Cuando crecí y llegué a la adolescencia, el darme masaje en su espalda también creció. Le agregué un giro. Después de darle masaje, la adulaba y como le encanta cocinar, solía decirle: Mamá, esta es la mejor comida que he comido en un tiempo, aunque acababa de comer lo mismo hace una semana.
Después de halagarla, siempre le pedía dinero. Masaje del ego se agregó al masaje físico. Los hermanos y hermanas, los fariseos y los seguidores de Herodes se encontraron con Jesús y comenzaron su conversación con él. Yo lo llamaría masaje del ego. Dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre veraz y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Sin que te importe nadie, porque no miras la condición de las personas. Y entonces, sigue la trampa. Dinos entonces, ¿cuál es tu opinión sobre el impuesto del censo? ¿Lo ves? Primero, masajearon el ego de Jesús para poder manipularlo y poner palabras en su boca, porque sabían que cualquiera que fuera la respuesta de Jesús, ya sea que dijera que es lícito pagar el impuesto del censo al César, o que dijera no, su respuesta provocaría la ira tanto de los fariseos como de los seguidores de Herodes. Los herodianos son leales a los romanos, mientras que los fariseos no lo son. Así que de cualquier manera, Jesús daría la respuesta incorrecta de todos modos. Es una trampa. Pero Jesús no fue manipulado. Su ego no fue masajeado por sus falsas pretensiones y alabanzas. El ego es lo que Jesús llamó un actor, y generalmente se traduce del griego como hipócrita. Por eso Jesús luego los llamaría hipócritas, simplemente porque retrataban a alguien que no era. No estaban apegados a su verdadera imagen e identidad. En cierto sentido, tienen dos caras. Dirían una cosa, pero en el fondo de sus corazones no lo dicen en serio. El Papa Francisco lo llama esquizofrenia espiritual. Le estaban haciendo una pregunta a Jesús, no por preguntar, sino para atraparlo. Pero nuevamente Jesús estaba muy consciente de su propia identidad. No fue persuadido por su masaje del ego, sino que por el contrario, incluso los conduce a una verdad más profunda respondiendo a su pregunta con otra pregunta. Cuando los fariseos le entregaron una moneda, Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen? Después de que Jesús los llamó hipócritas, actores, farsantes, demasiado centrados en la imagen que proyectan a las personas al mostrar un cierto grado de santidad, siguiendo rígidos rituales y la ley, los conduce a la imagen. Cuando los judíos oyeron el término imagen o icon, ícono en griego, Jesús estaba tratando de traerlos de regreso a la historia del Génesis, donde estaba escrito: y creó Dios a la humanidad a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Como si Jesús les dijera: te encanta masajear el ego de las personas
para obtener lo que quieres y eres orgulloso cuando la gente masajea tu ego también. Vuelve a tu verdadera identidad. Encuentra tu verdadera identidad. No sean actores. Sean fieles a ustedes mismos. Cuando mostraron la moneda del impuesto del censo, Jesús de una manera más profunda les está diciendo, ya que fue la imagen de Jesús la que se mostró allí, dale eso al César. Pero tú, como persona, a cuya imagen de Dios fuiste creado y tu alma quedó marcada con la imagen divina, entrégate a Dios. La moneda pertenece al César, pero tú perteneces a Dios. Mis hermanos y hermanas, muchas veces nuestro ego también fue masajeado. Cuando somos jefes o líderes, seguramente experimentamos que muchas personas dan masaje a nuestro ego. Vaya jefe, eres el mejor jefe de todos los tiempos. La empresa se convirtió en un lugar mejor. Tenemos más activos que antes. Ahora todo está muy organizado y todos te quieren. Entonces nuestro ego se inflará a la larga. Perderemos nuestra verdadera identidad. En Hollywood, muchos actores y actrices comenzaron su caída cuando su ego se alimentaba demasiado. Fueron admirados, amados, elogiados, y cuando la gente ya no los admira, caen en la depresión. Porque su identidad se basa en lo fugaz y superficial, en la moneda. Pero si nuestra identidad depende de lo que ya está impreso en nuestra alma, nuestra identidad con Dios, a cuya imagen y semejanza fuimos creados, entonces encontraremos nuestro verdadero yo. No seamos actores. No pretendamos ser quienes no somos. Pero seamos sinceros en lo que hablamos. Porque lo que decimos refleja lo que somos como personas. Cuando decimos cosas buenas, reflejamos nuestra bondad. Pero si no hablamos con la verdad, el esplendor y la belleza de nuestra imagen enturbian por la oscuridad del pecado. En todo lo que hacemos y decimos, que siempre reflejemos la imagen de Dios dentro de nosotros. Y al hacerlo estamos recuperando nuestra verdadera dignidad e identidad en Dios. La Eucaristía también nos recuerda nuestra verdadera identidad, porque siempre que recibimos en Jesús, en la Eucaristía, estamos recibiendo a Dios dentro de nosotros. Le pedimos al Señor que siempre que vayamos a misa, haga más clara y visible esta imagen en nuestra vida imitando a Cristo, la verdadera imagen del Padre invisible, el primogénito de toda la creación. Dad al César lo que es debido al César. Entreguémonos a Dios, porque a Él solo nos debemos. Amén. Creo en el solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que es el Padre y el Espíritu Santo, y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos nuestra oración por las necesidades de todos y llevémoslas ante Dios, de quien recibimos todo lo que tenemos. Por todos los que trabajan en los distintos ministerios de la Iglesia a través del mundo, para que su dedicación a fin de darle a Dios lo que es de Dios sea un modelo para todos a seguir, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por gobernantes y líderes del mundo, para que reconozcan el verdadero origen de su poder y actúen con humildad al dirigir a sus pueblos y naciones, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por todos los habitantes de la tierra, para que seamos protegidos de huracanes y tormentas en esta temporada, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Para todos aquellos en las profesiones médicas que trabajan incansablemente para tratar y curar a los infectados con COVID-19 y todos aquellos que investigan vacunas y tratamientos, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por los misioneros que tienen la Iglesia a través del mundo para que tengan éxito y no corran peligros, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Para todos los que están enfermos, para todos los que sufren de COVID-19 y para todos los que han muerto, especialmente Fidel Gallegos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Elevemos en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto las que hemos expresado verbalmente como aquellas que han quedado en nuestro interior. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Grande eres, Señor, y muy digno de alabanza. Concédenos que nuestras obras y toda nuestra vida glorifiquen tu nombre. Y dígnate escuchar estas súplicas nuestras por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esa acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Salvador, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Amén.
Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por eso Cristo, nuestro Señor. Amén. Si te fuera, San Master. La segunda colecta de esta semana será para el Domingo Mundial de las Misiones. Nuestra última misa de confirmación será el próximo sábado 24 de octubre a las 10 de la mañana. Agradecemos a todos nuestros catequistas por su dedicación y apoyo. El sacramento de la reconciliación está disponible todos los sábados de las 3:30 a las 4:30 de la tarde dentro de la iglesia. No olviden llevar una copia de nuestro boletín. Por favor, hay que guardar la distancia de los 6 pies, no estar juntándonos para que nos sigan permitiendo tener la misa y no vayamos a tener ningún problema. Se los vamos a agradecer, es por la seguridad de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Y gracias y manténganse todos con bien y que Dios los bendiga, los cuide y los proteja siempre. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Buen día y Dios los bendiga. Gracias a Dios.